pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La tumba vacía. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 3 y 4. Los dos corrieron juntos hacia la tumba. ¡Qué forma tan clara de describir nuestra existencia! Toda nuestra vida podría encerrarse en esa frase. Comenzamos una carrera en la que todos somos sabedores de que tiene un final, sin embargo, desconocemos su desenlace. Dios no quiere que seamos ignorantes de tal destino, por lo que nos ha dado su palabra, una palabra en la que claramente nos descubre cuál es nuestra condición y ha puesto a nuestra disposición un plan de salvación para nuestras almas. En esta parte de la historia se nos dice que uno llegó antes que el otro, pero tanto el uno como el otro encontraron la tumba vacía. ¡Qué promesa tan hermosa para nuestras vidas y qué rebosante de esperanza para nuestros corazones saber que Dios sí tiene preparado para nosotros un final aquí en esta tierra, un momento en el que tendremos que partir y que, como toda despedida, revestirá una cierta dificultad a la hora de ser experimentada, pero que no será un tiempo para la muerte, pues claramente nos muestra la tumba vacía. Y ese es el destino, el desenlace que para tu vida tiene preparado el Señor si es que ya lo recibiste como tu Salvador y sustento de tu alma. Un final en el que la muerte no será quien acabe reinando, sino un final en el que la vida tendrá su verdadero significado. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 6 y 7. Cristo lo dejó todo en su lugar correcto. Hasta el sudario que había estado sobre su cabeza estaba enrollado en un lugar aparte, para que no tuviésemos duda alguna de dónde tiene que estar cada cosa, para que tampoco dudáramos de si quedaría algo por hacer. Él terminó su obra salvadora y la ejecutó hasta en sus más mínimos detalles. Corremos hacia la tumba. Unos llegaremos antes y otros después. Unos tal vez la enfrentemos con más temor y otros con menos. Lo cierto es que si Cristo es quien gobierna tu voluntad y a quien has dado la autoridad de tu vida, ese lugar hacia el que corremos, el destino de nuestras vidas, no es otra cosa que ciertamente un lugar de gozo y de descanso. Ese será un lugar donde no habrá más lágrimas ni más dolor, donde el amor de Dios todo lo es y donde Cristo Jesús está preparando para ti y para mí un lugar donde compartir con Él la eternidad. Vivamos este día como corresponde a quienes hemos sido beneficiados por el sacrificio de Cristo en la cruz, como los destinatarios de su gracia salvadora y apartados para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 10. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios.
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.